porque si no, no hay credibilidad en la organización de todo el resto del círculo. Tiene que ser transformador de talento. Entonces, no es recibir a alguien y estuvo 20 años conmigo y se fue feliz. Fue feliz porque, ¿qué aportaste? ¿Qué le agregaste a su currículum? ¿Por qué vale más porque trabajó contigo? No puede ser una organización que no le diga a alguien, lo voy a promover de un cargo a otro y diga, no, para allá no me mande, con ese jefe no quiero trabajar. Eso en liderazgo. En proyección organizacional, solo dos ejemplos muy cortos de qué es entregable, uno de los entregables de proyección organizacional. Uno es un cuadrito como este que a través de los años me debe mostrar cómo en gastos de personal o costos de personal sobre ventas o cómo en costos de personal sobre productividad, sobre volumen, sobre EBITDA, sobre lo que uno quiera comparar de la organización, ha mejorado la compañía. En esta forma que está este índice, en este cuadro, en la medida que te acercas a este vértice, estás mejorando. Y no es hacer más con menos. Es aprender también a veces a pedir más para hacer mucho más. ¿Ya? Es hacer más con lo mismo porque estoy haciéndolo de otra forma. Y ahí voy un poco al otro cuadro, que este cuadro acá como ejemplo simplemente es para mostrar que uno debe, cuando hace planificación organizacional, poder mostrar qué cambió, que realmente a través del tiempo está cambiando. Y no es que simplemente tenía un cuadrado y ahora tengo un cuadrado más grande. Tenía un cuadrado, ahora tengo un cuadrado más pequeño. No, tenía un cuadrado, ahora estoy trabajando con un círculo, ahora estoy trabajando con un triángulo. ¿Qué cambió? Y uno aquí puede estar usando en los colores, son los ejes, el eje es los años, y después los porcentajes, si eso fuera la barra 100, los colores pueden ser las áreas. Tengo más gente en ventas, tengo más gente en operaciones, pueden ser niveles, ¿ya? Puede ser personas dedicadas a capacidades críticas de la organización. Oye, tenía más recursos alocados a la planificación y al forecast de ventas. Ahora tengo más recursos alocados al proceso de servicio al cliente. Que uno lo pueda ver en el tiempo, que realmente estás transformando la organización. Y no se pierde esfuerzo y tiempo en hacer cosas que generan un montón de trabajo en la organización y al final no cambió nada. Y muchas veces hacemos eso en las compañías, nos dedicamos, hacemos un gran esfuerzo. La gente se da cuenta primero que uno no cambió nada, uno piensa que cambió todo y después alguien te dice, pero sí es lo mismo. ¿Ya? Y entonces al siguiente te van a decir otra vez el cuento. Por eso uno tiene que poderlo ver objetivamente cuánto está cambiando, transformando la organización. Y para cerrar, ¿qué tiene que hacer entonces capital humano para adaptarse a todo esto? Y los gerentes también en la organización. Primero tenemos que extender las fronteras de capital humano. Dejar que nuestros gerentes de talento sean gerentes de capital humano o generalistas de capital humano. Y enseñarles a cómo hacerlo. Y eso cambia nuestro relacionamiento con ellos. Entonces tenemos que aprender en ese nuevo contexto a cómo hablar con ellos. Necesitamos una visión sistémica del negocio, tanto de los procesos del negocio y del modelo de negocio, como la visión sistémica de nuestros procesos de capital humano. ¿Cómo se hablan entre sí? El otro día alguien en una organización me decía, mira, nuestro sistema de bonos, de desempeño, solo para pagar bonos. Entonces, todas esas calificaciones que se obtenían en gestión de desempeño solo servían para bonos. Si uno quería usarlas para promociones, no servían. Si uno quería usarlas para asignación de capacitación, no servían. Los procesos se hablan todos y uno no puede dejar de conectarlos. Tenemos que aprender sobre capacidades organizacionales. Está muy bien todo el tema de competencias individuales, competencias de personas que tenemos que dominar. Y creo que es un área en que generalmente, históricamente, en capital humano, algo trabajamos. Pero no entendemos de las capacidades organizacionales, de diseño de procesos, de diseño de indicadores. Tenemos que ser expertos de desempeño, no solo de la persona, sino del proceso, y si de los procesos, de los múltiples procesos, y de los múltiples procesos, del resultado total del negocio. Tenemos que aprender a proyectar y modelar la organización en el tiempo, y tenemos que aprender a hacer benchmarking.
La ruta más corta a las mejores ideas es mirar qué está haciendo el vecino, qué está haciendo la competencia, qué ya se inventó en la China, qué ya se inventó. No hacerlo todo nosotros de cero. Si yo entiendo bien mi modelo y voy y observo lo que otro está haciendo, entonces yo sé cómo adaptarlo rápido para internalizarlo. Ese para mí son las áreas en las que maciza en los próximos años el equipo de capital humano va a estar dedicado a aprender, a desarrollarse, para entregarle resultados al negocio y contribuir a la productividad. Muchas gracias.